Bienvenidos. Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que se ha ganado el cariño de cada uno de nuestros televidentes. Saludamos en las diferentes regiones del departamento de Antioquia, donde sabemos que cada 8 días están sintonizando nuestro programa. Recorridos con Jair y recorriendo con mi Río Negro a través de los diferentes sistemas de televisión por cable. Hoy vamos a estar en el municipio de Nariño, Antioquia, esta población que ya limita con el departamento de Caldas. Vamos a conocer un poco sobre esta gran población, sobre sus fiestas y todo lo que tiene que ver con esta población del oriente antioqueño. Bienvenidos todos a nuestro programa. En la espesa topografía de la región del Páramo y en los límites con el departamento de Caldas, está ubicado el municipio de Nariño, más conocido como el Balcón Verde de Antioquia. Su extensión es de 313 kilómetros cuadrados, territorio que permite a sus cerca de 16.000 habitantes explotar las diferentes formas de su actividad agrícola, basada específicamente en la ganadería, cultivos de café, caña y en mayor escala la producción panelera. El oriente antioqueño, un paraíso encantado. Para ti, Nariño hermoso, pueblecito campesino, quiero hacerte una corona, tejida con mi cariño. Forman tus lindas mujeres el jardín más adornado, y es del oriente antioqueño un paraíso encantado. El origen del nombre de Nariño prácticamente no lo conoce nadie, ningún historiador. Solamente cuando el cantón de Salamina, cuando eso pertenecía al cantón de Salamina, vino de allá la orden de crear, digamos, la parroquia del municipio de Nariño. Crear el municipio, el caserío, un caserío que se llamaría Nariño en honor a uno de los próceres de la patria, que era Antonio Nariño, el hombre de las leyes. Se pensó en algunos momentos, es decir, cuando yo estudiaba, por ejemplo, me decían que si era, que tal vez era porque Antonio Nariño había pasado por aquí alguna vez, y no. Y resulta que recabando la historia de esto aquí, el único prócer, o prócer no, uno, un único hombre de la historia fue el presidente de la República, Marcos Fidel Suárez, pero antes de ser presidente. Ese sí pasó por aquí, lo estamos resaltando en la historia, en la monografía de Nariño. Antonio Nariño nunca pasó por aquí, sino que no se supo entonces en qué se amparó el autor del nombre para esto que era un corregimiento del municipio de Sonsón. Se llamaba Positos, corregimiento de Sonsón, pasó a ser, digamos, municipio segregado del municipio de Sonsón en la ordenanza 037 del 1 de abril, del 23 de abril de 1913. Nariño está ubicado a una distancia de 183 kilómetros de Medellín. Hasta allí se llega a través de la vía Las Palmas, pasando por el municipio de La Ceja, La Unión y Sonsón. De este último municipio se toma una vía destapada hasta llegar al hermoso municipio de Nariño, recorrido que ofrece al visitante un intercambio de emociones y de los más bellos paisajes naturales. Una de las actividades más llamativas de las fiestas es el desfile que se realiza por las calles del municipio, donde participan los grupos organizados y las carrozas con las candidatas al reinado y los populares cocheritos de los cuales nos habla el docente Edilson Naranjo. Los silleteros consisten en que los niños de cada escuela traen sus productos para poderlos... para exhibirlos en la procesión. Consiste en que cada educador se hace cargo de sus niños y de traer los productos que más se ven en la vereda para exhibirlos. Es un desfile que se da por
por todo el pueblo. En estos momentos recibí una gran noticia, me nombraron como alcalde honorario de las fiestas. Es un orgullo tener ese honor de que se ha nombrado así, porque soy de las raíces de Nariño, mis hijos son de acá, mi familia es de acá, y estamos conformando esa colonia para soportarle y darle un apoyo, sea económico o cual sea, para que salga adelante. La ciudad de nosotros no es solo venir a disfrutar, a bailar y a aprender. Hay que tener en cuenta que nuestro pueblo tiene necesidades y nosotros vamos a seguir conformando la colonia y fortaleciéndola más para darle un buen apoyo a nuestro municipio. La historia de la fiesta de las cosechas en Nariño nace en el año 1987, cuando un grupo de personas, acatando de que Nariño no tenía, como muchos pueblos en Colombia y en el mundo, su tradicional fiesta, digamos, carnavalesca. La única fiesta que existía era religiosa, la de la Virgen de las Mercedes, la patrona, que es todos los cada año en el mes de septiembre. Entonces dieron la tarea de crear la fiesta tradicional de carnaval y que trajera y aglutinara masas, gente, paisanos. Entonces se creó por concurso la fiesta de las cosechas, la cual nace por acuerdo del Honorable Consejo del Municipio en el año 1988, lo que indica que en este momento la fiesta de las cosechas está celebrando 20 años. Dentro de ella, pues decir, cada año se obtiene y se maneja, digamos, lo que es el retorno de los paisanos, el retorno de la gente que viene. Por ejemplo, en este instante tenemos la colonia de Bogotá, tenemos colonia de Medellín, tenemos gente de Barranquilla, tenemos gente de Cali, tenemos gente de muchas ciudades del país que quiere venir a su terruño aprovechando lo mejor, lo bueno de Nariño en este momento, que es, digamos, haber recuperado el orden público y el estado físico de las vías carreteables. Nariño es un paraíso de paz, tanto que los que un día se fueron ya quieren regresar a su Nariño del alma.
acá a Nariño porque acá tenemos muchas cosas buenas. Tenemos los termales, que son unas fuentes de agua espectaculares y es un sitio muy espectacular. También tenemos el Charco del Palo, que también es muy turístico. Y aquí en el pueblo tenemos la gente que es muy querida, es muy especial y es gente muy, muy amable y buena gente. Yo soy de acá de Nariño, me retiré unos días a Medellín, pero quiero volver al pueblito. ¿Por qué? Porque es muy sabroso y la gente es muy formal y guarda lo que sobra aquí. Aquí no hay que traer plata, sino ganas. Además de los visitantes, las personas que llegan a ofrecer sus productos también invitan al oriente antioqueño a que visiten al municipio de Nariño. Nariño es bueno por toda la publicidad que hay acá, por todo lo bueno que se disfruta las fiestas, así de que invitamos a toda la gente de los diferentes pueblos, diferentes ciudades, a que nos visiten todos los años acá. Nos divertimos acá en las fiestas, muy bueno, mucha gente, toda la gente amable, contenta, nada de violencia, todo en paz, todo muy bien acá en Nariño. Nariño hermoso, pueblecito campesino, quiero hacerte una corona tejida con mi cariño. Forman tus lindas mujeres el jardín más adornado, y es del oriente antioqueño un paraíso encantado. Uno de los teleféricos más modernos que tenemos en el oriente antioqueño es el del municipio de Nariño. Nosotros vamos a estar acá a hacer el recorrido para que ustedes aprecien las imágenes, todo lo que tiene que ver con el paisajismo de esta linda región y lo que pueda representar el viaje, la demora que se tiene de acá hasta la vereda y el regreso. Doctor Jaime Alberto Ruiz Correa es médico de acá de esta región, del municipio de Sonsón, viene mucho a Nariño, Argelia, y me da mucho gusto saludarlo, doctor. Gracias, doctor Jair. Sí, muy sorprendido con esta obra tan magnificente, hombre. De todas maneras, es una obra que en principio se habló que era supremamente costosa, y de hecho lo es, pero es una obra que hay que mirarla no como un negocio, sino como una inversión social, en mi concepto. Esta obra va a contribuir, o ya desde ya está contribuyendo a desembotellar todas estas veredas de esta zona de Nariño, que hasta hace poco los habitantes se demoraban 3 y más horas en mula a venir acá al casco urbano, y ahora lo están haciendo en escasos 30 minutos. Total que no solamente va a valorizar las tierras de este lado de Nariño, de esta región, sino que va a mejorar los estándares de calidad de vida de los pobladores de estas veredas, que son muy abundantes, según tengo entendido. Y nada que hablar en el caso de una emergencia médica o de otro índole, sería pues una obra supremamente socorrida en un caso de estos. Muy a pesar pues de los contradictores que, como en todas las grandes obras, siempre los hay, creo yo que en un futuro a corto plazo se le van a ver las grandes bondades a una obra como la de esta categoría. ¿Recorre cuántas veredas el teleférico? No voy a ir, pues sería yo mentiroso en precisarle cuántas, pero sí puedo, el conocimiento pues que me han dado acá los mismos operadores es que tiene unos 3 kilómetros en sentido longitudinal, y la verdad lo quebrado de la geografía y todo no permitiría otro tipo de obra de infraestructura. Yo creo que es una obra muy propia para lo quebrado que es la geografía y lo inhóspito que pueden situarse algunas de las fincas, dado que se atraviesan cañones, se atraviesan varios ríos, y de hecho pues eso es lo que hace magnificente una obra como esta. Bueno, y no solamente este teleférico es para los turistas, sino que se beneficia toda esta comunidad.
me imagino que para subir de ese sector de allá donde llega precisamente, en carro o en mula se debe demorar uno bastante para llegar acá. Claro, pues en carro no hay la posibilidad porque esa vereda no tiene ni carretera, ni si acaso trocha pues para mula. Pero te comentaba que son 3 horas comparadas con media hora que se está haciendo ya el recorrido. Y obviamente el beneficio inicial de una obra como esta es impactar en lo positivo sobre la gente de la región, pero también tiene que tener una perspectiva o una visión de que se vuelva algo turístico. En ese caso, definitivamente habría la necesidad de la segunda vía, donde está montada toda la infraestructura, pero obviamente faltan recursos. El cableado de una hora de estas tengo entendido que vale 1.000 millones de pesos el kilómetro y el cubículo unos 500 millones. Entonces estaríamos hablando de un valor aproximado de otros 3.500 millones para que la obra realmente cumpla su cometido, no solamente de desembotellar a las personas que viven en estas veredas, sino que se vuelva una obra turística, que es lo que todos esperamos. Pasemos entonces, y ahí en el recorrido estamos hablando, doctor, de... Bueno, muchas gracias. De esta gran obra. ¿De una vez la de regreso? No, no. Bueno, cuénteme, a ver, usted como operario de acá, ¿qué personal se está movilizando ahora? Nos desayunamos, comemos y hallamos. ¿Cómo es en todo viaje? Sí. Entre 8, 9, 10, 11, dependiendo de la persona. Verónica es de acá, de la población. ¿Por qué nos cuentan un poco sobre el recorrido que llevamos en este momento, sobre qué vereda estamos pasando? Vamos pasando sobre la vereda Río Arriba,
es la segunda estación del cable y como pueden observar, Nariño cuenta con mucha variedad de agricultura, por ejemplo, la caña, el café, las frutas, el cacao, la panela y entre otras frutas. Bueno, y hemos apreciado, y ahí los televidentes pueden ver en las imágenes, los caminos de herradura que se conservan. Se conservan desde la antigüedad. Y las personas se reúnen por grupos, por centros participativos, y le hacen mantenimiento a estos caminos para siempre conservarlos. ¿Pasamos por cuántas veredas, más o menos? ¿Usted sabe cuántas veredas recorremos el cacao? Esto es un centro participativo y cuenta con más de 5 veredas. Son muchas las personas que se benefician de este cable aéreo. Este río que estamos usando acá, ¿sabe usted cómo allá? El río debe ser San Juan. Bueno, eso lo averiguamos, tranquilo que eso lo editamos. Vea, allá veo, eso es otro camino de herradura. Va hacia la vereda del Cóndor, Alegría. Vereda del Cóndor, Alegría. Y nosotros vamos para Las Mangas y estamos en la vereda del Río. O sea que esto hace, hay dos estaciones, la que acabamos de pasar y llegamos a Las Mangas y de ahí nos regresamos. Sí, sí. Son tres estaciones, desde donde salimos, la segunda que es Río Arriba y la tercera que son Las Mangas. Verónica estuvo en estos días en España y tuvo la oportunidad de estar con el Santo Papa. ¿Por qué nos cuenta un poco sobre esa experiencia? ¡Habemos Papa! Bueno, pues es una experiencia muy buena para los que nos gusta. Hay personas que no les gustan estas actividades. A mí me encanta. Desde 1982, el Santo Padre Juan Pablo II empezó la idea de reunir a los jóvenes de todo el mundo. Entonces, este Papa Benedicto XVI continuó con la tradición. Y hace 2 años se reunieron en Australia. Este año el encuentro fue en Madrid, España. Y dentro de 2 años, si Dios quiere, el encuentro es en Brasil. Se reúnen jóvenes de todo el mundo para orar, compartir, conocerse, intercambiar culturas. Es una experiencia muy bonita. Bueno, qué rico, Verónica, que estuvo usted allá en representación de nuestro país con todos esos jóvenes. ¿Y a qué se dedica usted acá en Nariño? ¿En qué está trabajando? No, en ese momento no estoy trabajando. Ah, bueno, está. Estoy en mi casa. Pero, o sea, es que el empleo acá en Nariño es muy escaso, demasiado. Entonces trabajo así, me resultan cositas por días. Pero hay mucho desempleo acá en la población. Aquí hay mucho desempleo. Jóvenes ya, la mayoría profesionales que han terminado también sus estudios, o hay poquita oportunidad. Poquita oportunidad de estudio. Aquí las oportunidades de estudio son muy poquitas. Sin embargo, hace aproximadamente año y medio, el Tecnológico de Antioquia tiene su sede acá, pues tiene acá una tecnología en gestión comercial y yo le estoy estudiando la gestión comercial. Bueno, Verónica, muchas gracias por acompañarnos en este viaje Recorridos con Jair. Espectacular lo que hemos vivido acá en el municipio de Nariño, Antioquia. Ustedes se han dado cuenta a través de las imágenes de lo lindo que es esta población que queda en el oriente del departamento de Antioquia. Luego de montar en teleférico, los vamos a invitar a que conozcan los termales del Espíritu Santo, que ya quedan en límites con el departamento de Caldas, donde ustedes se dan cuenta la cantidad de turistas que llegan a esta región tan bonita del departamento de Antioquia. Thank you.
Sí, invito a toda la gente del Oriente, que es un paisaje maravilloso, es una tierra maravillosa, una gente muy amable, que se vengan, que conozcan, que disfruten, que estén con la familia, que compartan, y además que estas aguas de acá son muy medicinales y les puede aprovechar mucho para la salud y el bienestar espiritual. Los invitamos para que visiten este lugar que de verdad es mágico, mucha vegetación, muy natural. Se llama Termales del Espíritu Santo en Nariño. Son agua que tiene azufre, es muy natural, tiene cierta temperatura y dice que es buena para la piel y para muchas enfermedades de los huesos, del sistema nervioso y óseo. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.